Nada, nosotros estamos aprestos a cualquier conversatorio con cada una de esas comisiones. Nos hemos comunicado con Salud Pública, con Medio Ambiente. También tuvimos en comunicación con la encargada de la zona, de la parcela, la agrónoma, para que nos ubicara la parcela donde se tiró el líquido para entonces tomar, rendir un informe a Secretaría y a Medio Ambiente. Nos sentimos preocupados ante la situación porque en varias ocasiones habíamos hecho algunos encuentros con Medio Ambiente, Salud Pública, IAD, en busca de una solución a esta problemática que nos ha venido afectando desde hace muchos años. Hoy nos encontramos con esta situación cuando llegamos al centro. Pensamos que los efectos iban a ser pasajeros, pero vimos que a medida que iban avanzando las horas, teníamos más casos de estudiantes. Entonces hemos hecho el llamado a Medio Ambiente, a todas las instituciones competentes, y hasta ahora no hemos visto que se haya hecho algo para contrarrestar la situación. Yo me siento mareada, tengo las manos y los pies, que la siento como adormecida. Tengo problemas para respirar. Echaron pesticida, como siempre. Siempre se ha hablado de eso, siempre se ha hecho reuniones con los productores. Se había llegado a un acuerdo de que esos pesticidas había que echarlo después que se retiraran los estudiantes. Se había llegado al acuerdo que fueran después de las 4, pero cuando uno menos se lo espera, ahí están los pesticidas. Hasta que ocurrió esto, con las autoridades, se ha hablado con productores, se ha hablado con los dueños de agroquímica, y el problema siempre está, solo que ahora fue peor.